que no les preocupa nada. Y otra cosa, si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Para la revancha, bien, se sobreponía a todos, especialmente a Gallego, con la inclusión de Martín Palermo en el banco de suplentes. Fue otro partido durísimo, que se desveló por un gol del Chelo Delgado y que después del penal de Riquelme, entregó un momento supremo e inolvidable. Martín, 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 Mart